disco. Hola a todas, queridas amigas de Retos Femeninos. Qué gusto estar con ustedes y qué gusto poder hablar de tecnología. Y no para que nos asustemos, sino para que nos relacionemos con la tecnología de una manera súper poderosa. Quiero el día de hoy tocar el tema del Internet de las Cosas. Para algunos, este conjunto de palabras puede sonarles un poco extraño, incluso hasta sin sentido, Internet de las Cosas. Mientras que para otros es un término que pueden estarlo usando diariamente. Pero, Melba, ¿qué es el Internet de las Cosas? Bueno, pues te voy a explicar esto del Internet de las Cosas dividiendo el concepto en dos partes. Internet de las cosas. Primero, veamos el Internet. Bueno, la primera parte, el Internet, nuestra conocida red de redes que permite a los equipos de cómputo estar interconectado y con ello pues poder acceder a los recursos que hay en el Internet, no sé, servicios en página web, redes sociales y esto en cualquier parte del mundo, ¿ok? Internet y ahora de las cosas, la segunda parte. De las cosas. Esto pues es más sencillo de comprender, ¿no? Ya que son las cosas, los objetos físicos que se encuentran en tu vida diaria, ¿no? Por ejemplo, un cepillo de dientes, una lavadora, un auto, una cafetera, un horno de microondas, un ventilador, un foco para luz, bueno, en fin, cualquier cosa. Solo que estos objetos o estas cosas deben de tener una peculiaridad que los va a diferenciar de otros objetos que son más simples. Estos objetos cuentan con sensores, cuentan con circuitos integrados y conectividad que les va a permitir entonces recolectar e intercambiar datos entre ellos e inclusive con Internet. Bueno, pues a estos objetos o cosas se les conoce como dispositivos inteligentes. Y es muy importante comentarte que se les llama dispositivos inteligentes no solo porque cuentan con un acceso a Internet, sino porque también deben de ser capaces estas cosas, estos objetos, de cumplir con una o varias de las funciones que yo te voy a explicar a continuación. ¿Ok? ¿Estás lista? Bueno, para que podamos identificar si estos objetos o estas cosas pueden ser llamadas cosas inteligentes o el Internet de las Cosas. La primera característica es que puedan monitorear, es lo más importante, que ellos puedan ser capaces de monitorear, ya sea que a partir de los sensores diversos que tienen integrados estos objetos, puedan descubrir lo que está ocurriendo alrededor del dispositivo inteligente. Por ejemplo, pueden checar o percibir a través de estos sensores la velocidad, la temperatura, la altitud, el movimiento de cualquier cosa que esté ocurriendo alrededor de ese objeto, de esa cosa, ¿ok? Entonces, primera característica, que se pueda monitorear. Segunda característica es el control, o sea, a partir del monitoreo, ¿ok? El control, o sea, se va a poder controlar lo que está monitoreando. Y va a poder esta cosa, este objeto, tomar una acción. Esto quiere decir que puede, por ejemplo, monitorea algo, se da cuenta y puede, por ejemplo, abrir una puerta, cerrar una puerta, encender una luz o una bombilla, un foco, apagar un dispositivo, puede enviar información o recuperar información. Entonces, deben de poder monitorear, pueden poder controlar. Y otra de las características que puede tener estos objetos es que la optimización
organización. O sea, a partir del monitoreo y del análisis que puedan utilizar bien los recursos que tienen para que puedan hacer algo, ¿eh? Por eso es que son el Internet de las cosas y son dispositivos inteligentes. Y la última característica, como les digo, son cuatro, puede tenerlas todas o alguna de ellas para que sea considerado como el Internet de las cosas, es que se pueda automatizar, que estén programados de tal forma que se pueda repetir. Puede ser, como les dije, que para algunos es un concepto ya muy familiar, ¿no? Vas a comprar, ahorita voy a darles algunos ejemplos, pero vas a cualquier centro comercial y empiezas a ver a lo mejor un refrigerador, una nevera, y te empiezan a hablar que es inteligente y que ya puede conectarse a internet y ya empieza a ser muy familiar. Pero muy a menudo, nosotras, algunas mujeres, puede ser que lo veamos como algo distante o como algo difícil o como si yo me compro un refrigerador inteligente, o sea, que tenga internet de las cosas, a lo mejor no lo voy a poder configurar nada de eso, querida amiga de Retos Femeninos. Somos completamente capaces. Entonces, no es para hombres solamente, no es para ricos solamente, no es para eruditos que hayan estudiado una carrera de tecnología, es para todos. De hecho, seguramente ya los estás utilizando y no te has dado cuenta. Entonces, el Internet de las cosas, su función es mejorar tu vida, hacerla más práctica, mejorar tu hogar y tus funciones, cualquiera que estas sean dentro de casa. Vamos a darte yo ahora algunos ejemplos. A mí me encanta, miren, estoy ahora en casa de mi hijo y tienen una aspiradora, un robot. Tiene internet, obviamente se conecta, es de estos objetos que les di. Se llama Jeffrey. Entonces, a la hora que sea, prendemos a Jeffrey. Jeffrey anda ahí con su motorcito. Se va moviendo por todos los pisos. Y obviamente, si llega a los escalones, ¿te acuerdas que tienen sensores, circuitos cerrados, etcétera? Se detiene. Porque no se va a dejar caer Jeffrey. O sea, el robot este que aspira, que barre. Y se regresa y tiene un sensor para darse cuenta qué tan rápido tiene que avanzar hacia un lugar porque hay un muro por los sensores y entonces tiene, monitorea, controla, toma acciones. ¿Acciones de qué tipo? Como frenarse, como fíjate lo que te voy a decir. Estos robots tan inteligentes, cuando ya se le va a acabar la pila, obviamente está monitoreando y va y se conecta solito a su lugar donde se carga. Es increíble, amiga. Y además también cuando ya termina de hacer toda la limpieza que ya tiene con sus sensores, que ya recorrió todo el área, ya se para. Eso está increíble. Pero eso no es todo. También hay una aplicación que bajan en el teléfono móvil que lo tiene mi nuera, y entonces programa a Jeffrey, su robot, y le dice, a las 4 ponte a barrer, y ya tiene las áreas específicas, y Jeffrey empieza a hacer la limpieza. Amigas queridas, esto es muy sencillo y te va a facilitar la vida. Ese es uno de los objetivos. ¿Qué tal? Otro ejemplo, otro ejemplo. También de repente, la iluminación, ¿no? Le dices que a las bombillas, que son las bombillas inteligentes, que son muy fáciles de instalar, que no son costosas, que lo único que tienen es que además están integradas con una aplicación, puede ser el asistente de Google o puede ser o cualquier otra aplicación. Entonces tú pones tu bombilla inteligente y le dices que encienda o que apague la luz. ¿Qué tal? Estás en cama y no te quieres levantar y le dices que encienda la luz, ¿no? Al asistente de Google, que la apague, que la ponga a medias. Oye, eso no es todo. También tenemos aquí en esta casa que estoy, que está increíble, que es inteligente, que el aire acondicionado, que lo baje, que enfríe más, que enfríe menos, que se apague, que ponga el piso de arriba, que ponga el piso de abajo, el aire acondicionado. A mí eso me encanta, me encanta. ¿Qué tal? Otra.
las casas vigiladas desde tu smartphone a través de una aplicación. Tú le pones estas casas con internet, que ya tienes, ya sabes que tienes sensores, circuitos cerrados, etcétera, etcétera, que monitorean, que controlan, que analizan y que toman acciones. Y tiene estas cámaras y a lo mejor la cámara tú la programaste para que si detectaba que se abriera el portón sin que fuera desde la aplicación, ¡ah, caray! Y entonces toma la decisión de mandarte un mensaje y decir puerta abierta. Y tú dices, ¿cómo que puerta abierta? Pero si yo no la abrí. Tomó la decisión increíble, tu casa vigilada desde tu smartphone, ya hay muchas aplicaciones, le conectas los webcams, lo haces muy fácil, no necesitas de verdad un ingeniero ahí en tecnologías de la información que vaya a tu casa a que puedas aprovechar todos los beneficios del Internet de las cosas. A mí me encanta también los refrigeradores. Hablaba de refrigeradores inteligentes, que tú a través de una aplicación les dices. Les cargas todo la comida, los alimentos que quieres tener y puede llegar, imagínate que tú le dices que quieres tener 1 kilo de jitomate y cuando detecta, le dices, cuando detectes que solamente hay 100 gramos de jitomate, haz un pedido, conéctate con mi Alexa y dile que haga el pedido. ¿Se puede eso, Melba? Claro que se puede. Los refrigeradores inteligentes, los refrigeradores con Internet de las cosas pueden hacer eso y más por ti, facilitarte la vida. Las cafeteras las puedes programar de tal manera y con horarios para que desde tu celular con la aplicación detones a las 6:30. Hoy voy a bajar antes, entonces le pones que lo quieres tu cafecito a las 6 de la mañana también. Esto está increíble. Los enchufes inteligentes, los medidores de energía también con Internet de las cosas que se conectan y te benefician. Oye, hoy casi todos tenemos mascotas en casa, ¿no? Querida amiga de Retos Femeninos, ¿y qué tal? Estos dispositivos inteligentes con Internet de las cosas que vigilan nuestras mascotas para que estén bien atendidas, pues sí, existen diferentes dispositivos que va marcando en qué momento darles más comida, que además tú puedes con la camarita ver. Bueno, en fin, hay una serie de beneficios. Hay algunos que a mí me impresionan y me agradan muchísimo. Déjenme decirles que hay. Ahora, tenis para correr, ¿ok? Que tienen además estos tenis, son capaces de medir la distancia, el tiempo recorrido al correr, cuántas calorías consumiste al correr o caminar, y todo sincronizado con tu aplicación vía Bluetooth, y entonces además va almacenando toda la información y te va diciendo cuándo corriste más, cuándo corriste menos, qué rutina tú le habías dicho que hicieras, cuándo la completaste, etcétera, etcétera. Sensores para tu jardín. Sí, tú ya no quieres regar y quieres que tus plantitas no se mueran, pues hay sensores para el jardín. ¿Ok? Va registrando, por ejemplo, datos sobre la luz, cuánta luz solar le está dando a tus plantas, entonces a qué temperatura tiene que estar, el nivel del fertilizante, cuánta humedad tiene el suelo. Imagínate esto. Estos son los beneficios de la tecnología aplicada a nuestras vidas, a nosotras las mujeres que podemos dedicar nuestro tiempo a hacer otras cosas. Y no te digo a estudiar o trabajar o hacer qué hacer, a divertirte, aprender utilizando el Internet de las cosas. Ya te dije yo, puertas para garage, que son puertas inteligentes, obviamente eso es Internet de las cosas. Hay muchos aparatitos que ya puedes ponerle a tu perro, tú le pones estos aparatos a tus perros con diferentes funciones, hornos, ¿no? Hornos de gas o eléctricos o de microondas que también están conectados a internet y que también son configurables y que también puedes detonar desde tu celular o una aplicación que tienes para detonar determinadas acciones.
Aquí en Retos Femeninos lo que queremos de verdad es que te relaciones con la tecnología de manera positiva, que la utilices a tu favor, que mejore tu vida y que obviamente compártenos también ahí, dinos qué otros gadgets inteligentes estás utilizando para facilitarte la vida y que otras puedan ver también cómo lo estás haciendo tú. Entonces, todos, repito, toda esta tecnología fue inventada para nuestro beneficio, creadas para conectar o interconectarnos con las cosas para nuestro beneficio. Entonces, pues, sin duda, queremos escucharte y queremos seguir hablando de tecnología para que cada día nos relacionemos mejor con ella. Que tengas un extraordinario día. Yo te mando un beso y nos vemos pronto. Samsung presentó. Thank you.